Zona cero. Llegamos a nuestros monográficos Zona Cero. Ya sabéis que aquí hablamos de cosas relacionadas con el misterio. Y en ocasiones habéis escuchado hablar de la bilocación. la facultad de poder estar en varios sitios o dos sitios a la vez sin darse importancia. Eh, Sor María Jesús de Ágreda, eh, nuestra querida dama azul, eh, así fue el libro de, de Javier Sierra, pues es el ejemplo más notable dentro de, sí, entiende, de, de, ¿sí? del misterio patrio. O sea, Martí, pero ese era peruano, ¿no? Sí, más sí, sí, peruano. <risa> 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 peruano. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un caso eh, curioso del siglo XIX, muy poco conocido, es el de una profesora eh, francesa que ejercía su labor en Letonia, en Riga, la capital letona. Su nombre, Emilie Sagué. Y la verdad es que durante el siglo XIX dio mucho que hablar en varios sitios, y ahora diremos eh, por qué. Eh, ¿Qué tal, mi querido Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hombre, pues Fred, precisamente vienes vestido de San Martín de Porres, ¿no? Para... Efectivamente, de Fray Escoba, mira, aquí dejo la escoba. Vienes con tu escoba. <laughs> y mira, mira, aquí viene eh, Jesús Callejo. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. ¿Qué noche. tal? Muy buenas noches. Claro, tú vienes de Sor María Jesús. <risa> <risa> Hombre, podría ser de San Francisco de Asís de San Antonio de Padua. No. <laughs> que también se bilocaban. Sí, sí. Lo acepto. Bueno, yo gano porque Martín pues, de Porres era Bilocaito, eh, un eh, incrío, increíble. Y calladito Jesús, que has estado a punto de venir de vestido de conde duque de Olivares, ¿eh? sí, sí, eso digo, con la boletilla. Bueno, pues vamos a hablar de un caso de bilocación. Atención, sí. eh, que este es uno de los grandes fenómenos paranormales, ¿verdad? Eh, sí. El caso de la bilocación y el caso de Mili Sagué, muy poco conocido. Muy poco conocido, porque es verdad que cuando se habla de bilocación, casi siempre nos referimos al mundo religioso. ...acabamos de citar unos cuantos casos... ...incluso también el caso del padre Pío de Pietralcina. ...es decir, siempre eh, se asocia normalmente la belocación... ...a grandes santos, a grandes beatos... ...y bueno, pues dentro de ese misticismo... ...dentro de esos trances, arrobamientos... ...que se les veían en dos lugares a la vez y que... ...a la postre pues servía para que les canonizaran... ...pero en este caso estamos hablando de el mundo seglar... ...de un mundo distinto al religioso... ...de una época además no demasiado lejana... ...de mediados del siglo XIX... Y eh, no demasiado conocido, es verdad, el caso, a pesar de que se hizo una película por la BBC, pero que aquí en España nunca se ha llegado a emitir. Y esto es lo sorprendente, porque a los tres años de ocurrir estos sucesos, es escrito, recogido todos estos informes por. Uno de los especialistas, uno de los investigadores de aquel momento, que por cierto era el hijo de Robert Owen, uno de los socialistas utópicos que uh -huh. crea una de estas granjas agrícolas eh, en Estados Unidos, bueno, pues su hijo, que se le dio por el espiritismo, igual que a su padre, ¿no? Este socialista utópico, Robert Owen, al final de su vida también abrazó un poco la fe del espiritismo y su hijo lo heredó y por eso estaba como muy concienciado con los temas paranormales. Y cuando se encontró con este caso, el de Milly le pareció que reunía todas las características para investigarlo consumo detalle y gracias a él y gracias pues, a, a Flammarion, un astrónomo de finales del siglo XIX, conocemos estos detalles de una persona prodigiosa, de esta profesora de francés. Que era vista en dos lugares a la vez. En dos lugares a la vez, pero claro. Has eh, dicho el nombre, Robert. ¿Lo has comentado? Que era el sí, Robert de, Dale, sí, Robert, Robert. Dale Robert Howard Sí, sí. Eh, eh, vamos a ese siglo XIX, vamos a esa Letonia de influencia de clara influencia alemana. Eh, estamos hablando uh -huh. de, de la Libonia, ¿no? Sí, de, bueno, de allí era como sabéis la novia de. de, de, de ¿Cómo se llama el Corre del Zar? Porras, de Miguel Estrogoff. ¿no? Claro, es el ejemplo eh. perfecto de, de alta clase o de clase alta y elevada de los, el país balti, los países bálticos. Hablaban en Libonia, que hoy es Letonia alemán, principalmente. Normalmente eran lo que los rusos llamaban los varones negros y el lugar en el que produjeron los hechos y la persona que lo dijo, por esto es importante, Jesús ha citado a Robert Dale, pero... Robert Dale realmente lo que hace es que recoge la historia de una de las personas que estuvo no implicada directamente en el asunto, pero que sí que tuvo una influencia y conocimiento directo de todos los hechos que ocurrieron hmm. en Riga, que era la baronesa Julia eh, Gildenstuve. Emilisa que impartía clases en un colegio de señoritas bien. Claro, exacto. Por de eso de decía, decir eh, es, es esta baronesa, la baronesa Julia Gildenstuve, la que se lo dice a, a Robert Dale. Y es como se conoce la historia que efectivamente se dio en un círculo muy reducido que era el de la clase alta de origen alemán de Riga, en concreto en un, en un colegio, una, bueno, era un colegio y residencia, de hecho se, llamaba, se conocía con el nombre de pensionado de Nubelque. Y el, el director, que el, el señor Buck, tenía una pequeña escuela, un pequeño pensionado donde daba también clases y, y formación, muy del típico del siglo XIX, de lo que tendría que ser, aparte de una formación básica, pues comportamiento social y una serie de cuestiones eh, muy, muy sencillas, a 42 alumnas, de las cuales destacaba porque era probablemente una de las familias más importantes de la ciudad y muy vinculada a lo que era la aristocracia zarista rusa en Letonia que era la baronesa la hija de la baronesa Guldenstube, que en aquel entonces tenía 13 años de edad y que fue la que se movió, se movió se convirtió de hecho a través de su madre en la forma de comunicar esta historia al resto del mundo a lo mejor por el origen ¿verdad? El noble del alumnado pues tuvo mayor repercusión este este caso durante el siglo XIX en qué años concretos en 1845 en 1845 Ah, bueno, es importante que tardó muy poco en ser conocido la historia. Bueno, tampoco tuvo una gran difusión, primero porque no había una forma de difundirlo como ahora. No había televisión y que estarían metiendo las camas todavía en instituto. No, imagínate pero, también al pueblo ya no letón. Claro, sí, pero, pero lo que es cierto es que el, la primera publicación de Robert Dale es de 1849. Así como pueden ver los oyentes. Cuatro años eh, después. ¿no? Claro, pasó muy poco tiempo. Fue de hecho de una vez que tuvo el encuentro casual mm. con la baronesa cuando él conoce la noticia y la difunde. Bueno, pues este caso, difundido por una baronesa de alta clase allá en, en Letonia, 1849. 45, eh, y desde luego tenemos a Emilie Saguet, que es la, pro, la gran protagonista de este caso de bilocación. ¿Cómo empezó, la, cómo, ¿Cómo empezó todo? Cómo empezó todo sí, sí, estamos hablando de que no son unos cuantos meses, al final todo dura un año y medio hasta que es despedida. Como no podía se, se acabó el la, la pobre. Sí, sí. Y no era la primera vez que lo ocurría. Por porque esta estaba multiempleada, claro. <laughs> sí, claro, no daba, <laughs> no, daba abasto. no daba abasto. Y ahora contaremos además, porque es muy curioso, porque se producía como un fenómeno de, de vampirismo no con su doble. Sí. Entonces, ¿cuándo empieza todo? Pues realmente con esta baronesa, con esta hija del varón que por entonces tenía 13 años, que es la que cuenta al final estos sucesos. De las 42 alumnas, fíjate, de las demás prácticamente nadie recoge esta historia, pero esta baronesa sí que tenía mucho interés en que fuera conocido porque fue muy sorprendente para ella y para todas sus compañeras. ¿no? ¿Cómo surge todo esto? Pues cuando eh, mademoiselle Emilie Saguet es contratada, ella tenía 32 años en aquel momento, en 1845, es contratada para dar clases de gramática, en fin, de bordado, un poco de todo, no estamos hablando de ese pensionado de Nubelke y las referencias que tenían de ella? Pues bueno, pues eran bastante favorables y es verdad que su comportamiento docente siempre estuvo a gran altura. Pero claro, tenía una peculiaridad que ya lo sabía Milí Sagué, pero que se lo cayó hasta que, bueno, pues ya no, no, pudo, no pudo acallar todos los comentarios y todos los rumores que había y tenía esa facultad de que se la veía en dos lugares a la vez. Y estamos hablando de dos lugares a la vez dentro del mismo colegio. A lo mejor ella estaba dando clases y se la veía en el jardín o incluso dando clases. Y aquí es donde ya vienen estos incidentes. Estas anécdotas sorprendentes, y cuento una de ellas, ¿no? Porque eh, lo normal es que cuando una alumna decía haberla visto en una parte del colegio, otra decía haberla encontrado en otro lugar. Y en uno de los momentos ella estaba en la pizarra eh, sí. dando clase, y entonces se encuentran con dos señoritas sague que están justo en la pizarra, con una diferencia, que una de ellas, la auténtica, está con su tiza, eh, garabateando una, una serie de cosas en la pizarra, y la otra. El doble está imitando los gestos de la auténtica Emilie Claro, evidentemente... En la misma clase. En la misma clase. Sí, había 13 testigos. Eran 13 y en miles. ese momento sí, había 13 alumnas. Y no, las 13 aterrorizadas. Y no habían tenido fiesta la noche anterior. No, 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 ninguna. Entonces, esto es lo curioso. Porque veían que la doble se limitaba a imitar los movimientos que hacía la otra para escribir. Qué curioso. Eh, un dato muy significativo. Y es que la auténtica milisa nunca llegó a ver a su doble. La, percibía que estaba al doble por los rumores, en fin, por los comentarios que había de las alumnas, pero nunca le llegó a ver. Y la característica general, y ahora contaremos alguna otra anécdota, la característica general es que cuando aparecía al el doble, ella, eh, Milisagé, estaba como debilitada, como si la energía le faltara, y sin embargo, el doble se realimentaba de esa energía que le estaba faltando a Milisagé. Quería comentar una cosa mm -hmm. importante, ya que esta es la introducción. Jesús ha entrado, de hecho, en el, en el elemento principal que es el encuentro que se da con 13 niñas en la pizarra de la clase. Que la historia de Milisa que, como ahora veremos, no es nada dramática, salvo que acabó en el paro, <laughs> que o sea fue dramática sí, sí, sí. para ella, pero no para bueno, las que niñas. Hay unos cuantos sustos a las niñas. Sí, claro. También. Sin embargo, ahora hubiera sido una auténtica historia de terror, porque eh, no tenía el entorno de las leyendas y de las películas, del cine, de las novelas, de todo lo que hace que se genere miedo sobre una historia de este estilo. Con lo cual, al no existir eso, lo que existe es una tremenda sorpresa y un cierto... Hombre, miedo, pero no en el sentido del, del miedo que daría al encontrarse de repente un grupo de niños actuales mm. a una persona bilocada y duplicada dentro de la propia clase. Yo no sé si es una locura lo que voy a decir, pero es como si hubiese generado su propio fantasma en vida. Sí, de hecho parece un Dapelanger, tiene una especie de sí, elemento sí. muy sí. similar a eso. Pero bueno, para continuar con lo que ha hecho Jesús, antes del, del encuentro en la pizarra, y por eso se sabe que mil Sagué, Sagué lo sabía. Emilisa Sagan era muy guapa, por cierto era una chica muy guapa y bastante llamativa, era muy educada y debía destacar bastante en una sociedad tan paleta como la riga de entonces Pues o sea, claro, está, como dirías, algo claro así. que ella, <laughs> Claro, que ella, ella se movía en un entorno de alto nivel, pero eso no era el común sí. de lo habitual en el lugar. Emilisa Sagan que era de Dijon, sabía perfectamente que esto le ocurría, como bien ha dicho Jesús, lo que no sé hasta qué punto era consciente del vampirismo psíquico que le hacía la otra parte de ella misma En cualquier caso, lo que sí que es cierto es que cuando se produce el, el incidente de la pizarra todas las niñas del colegio sabían que algo raro pasaba. Sabía que algo raro pasaba por haber comentado Jesús, esto fue un cristiano. Es decir, En principio, ten en cuenta que es un lugar donde solamente había 42 eh, jovencitas, es decir, era un lugar muy pequeño donde era fácil cruzarse y encontrarse, pero claro, al ser un lugar tan pequeño... En el momento que hubiera una misma persona, como es el caso que se daba, en dos sitios diferentes, era muy fácil que alguien lo comentara. Dice, vengo de ver a la citas aquí. No, no, me la acabo de cruzar el pasillo, pero ¿cómo si está en la cocina? Y esto era frecuente. Claro, esto empezó a ocurrir a las dos semanas ya de su llegada al, a la pensión nivel que. Entonces, a partir de entonces eh, fue, claro, según la gente se fue, las niñas se fueron cruzando con ella, va creciendo el mito, es decir, lo que empieza siendo una broma... Es decir, o un incidente extraño que no llama la atención a dos niñas empieza a convertirse en algo preocupante cuando son ya cinco, seis, siete, ocho, nueve las que lo van contando porque todas se la han encontrado en algún momento al mismo tiempo que otra percibe que está en otro sitio eso no se limitaba solamente a lo que era la estructura del edificio sino todo lo que era el entorno circundante llegaba hasta unos cuantos metros fuera de hecho había habido contactos y visiones en la calle en el jardín en la puerta es decir, en los alrededores del punto sí. donde ella estaba es decir es como si el doble tuviera un límite de distancia, de alcance. Mm, exacto, el doble. El doble imita los sí. movimientos de, vamos a decirlo así, de la figura auténtica. Sí, eh, pero también puede mantener conversaciones, puede... No, en ningún momento en se le hablar, no, exactamente. Eh, aquí se va produciendo como una pequeña mutación en el fenómeno. En un principio, casi siempre se le veía como si fuera un reflejo en el espejo, ¿no? Y eso que el Dolpinghanger, dentro de la tradición germana, eh, nunca se puede reflejar en un espejo, ni en el agua, ni emite sombra, ¿no? Mm. O sea, con lo cual, nos imaginamos que el doble de Emily Saguet tendría las mismas características pero luego eh, no se veían a la vez es decir en un principio se veía a Emily y a su doble pero luego el fenómeno ya te digo va mutando y se veía a Emily en una parte y su doble, su doble astral se veía mucho más allá, unos metros unos cientos de metros más allá cuando estaba en el por ejemplo en el patio. Claro. Iniciamos el monográfico hablando de bilocación pero este caso se, se diferencia un poco ¿no? eh, Sería exactamente sí, sí, la bilocación sí. porque hemos citado a unos cuantos ¿no? como San Antonio claro. de Padua, San Antonio de Padua se le veía sí. en su ciudad, actuaba. en Padua y claro. estaba en Lisboa y en los dos sitios actuaba, actuaba en sí. el caso de San Juan Bosco se le vio en Turín y se le vio en Barcelona claro. y en los dos sitios actuaba. Sus, Sus María de Gracia lo mismo, claro, María Mar Gracia lo mismo sí, claro. actuaba. Se agrada lo mismo Exacto. en este caso no en este caso su doble astral eh, limita como si fuera un mono mm. pero no habla no gesticula, no mantiene ninguna conversación y no hace algo distinto. De hecho, y ahora cuento, por ejemplo, el caso como más, el más anecdótico, claro. el que llamó más la atención porque además lo vieron las 42 alumnas. O sea que en este caso, eh, o hasta ese momento, siempre habían sido 2, 3, 13 alumnas sí, las sí, que habían sí. visto un fenómeno, pero en este caso son las 42. Y esto es importante. Estaban reunidas en una estancia, estaban ocupadas en las labores de bordado. Y muy bien, estaba esta sala situada, esta estancia en una sala baja, con grandes ventanales. Y entonces, en los ventanales, estas colegialas estaban todas sentadas, en fin, haciendo sus labores. Y mientras trabajaban, veían a la señorita Sagué cómo se estaba ocupada en recoger flores, no lejos de la casa, en el jardín. Muy bien, hasta ahí, sin mayor problema. Pero lo curioso es que al extremo de la mesa se sentaba una profesora encargada de guardar el orden, en fin, para que no hubiera demasiados chismorreos mientras estaban haciendo las labores de, de, de bordado. Guardado, ¿no? sí. Pero en ese momento, cuando esta mujer, la, la que está allí, la Rottermeyer de turno, ¿no? se levanta porque tiene que hacer otro tipo de ocupación, esa silla, ese sillón eh, que deja vacío, lo ocupa de una forma automática el doble. De Emily Sage. pero mientras la auténtica Emily Sage sigue recogiendo Y colores. la están viendo al y mismo la están tiempo. Viendo. Con lo cual, claro, se quedan todas estupefactas. Charme. Ven que sentada enfrente de ellas está la otra, Emily Sage. Claro, inmediatamente, imagínate, es bueno, ¿no? Imaginar la escena, se miran entre ellas, hay rumores, algunas se asustan, pero las más. Eh, aventuradas, las más valientes. ¿Para ¡Qué disciplina, hay eh? Algunas se asustan. Algunas. Sí, claro. <laughs> porque, claro, para entonces ya empezaba a ser algo habitual. Pues, sí, o o había sea, estaban ya tan acostumbradas. Estaban acostumbradas. Sí. Es verdad que algunas alumnas todavía no han visto el doble, pero bueno, la gran mayoría sí. Pero es que en este caso son todas. Entonces hay un par de ellas que se levantan y a se tocarla, acercan hasta sí. el sillón porque quieren comprobar por sí mismas si es la auténtica o es el doble astral. Y efectivamente, cuando se acercan, hacen como un pequeño amago de tocar y se dan cuenta que hay una pequeña resistencia en el momento que tocan la figura del doble astral de Milisage. Fíjate la descripción es muy eh, buena. Pues dala, léela la descripción. Sí, es, es una, muy buena. tal como lo cuenta eh, Camilo Falan Marion que es el que describe todo este fenómeno en su obra La muerte y los misterios, que escribe a finales del siglo XIX, dice que cuando se acercan con el dedo a tocar esa figura, eh, no demasiado etérea, ¿no? porque en el fondo sí tenía una consistencia física, sí, sí, sí. dice que ofrecía una resistencia parecida a la que tiene un, un tejido ligero de muselina o de crespón. Pero es más, intentan atravesarla. Entonces, un pie de una de las colegialas da como una pequeña patada, en fin, intenta atravesar lo que es la, la parte exterior del sillón, por lo tanto es donde estaba las piernas del doble y logra traspasarla sin problema. Entonces, el doble, que solo está mirándolas, no hace más, el doble poco a poco se va disolviendo en la nariz. Sin embargo, las niñas detectan algo muy curioso, es que todos los movimientos del doble eran muy lentos. Entonces lo describen como una persona abatida por el sueño o agotada por la fatiga. Esto es importante porque cada vez que el doble, como dijo Jesús al principio, aparecía, eh, Emil Sagué se veía afectada por una especie de problema de pesadez o cansancio. Como si de alguna manera la agotara. Mm -hmm. De forma que eh, llegan a la conclusión que cuando ahí están las dos Emil Saguet, es decir, porque las niñas ya descubren <laughs> ya de manera natural que hay dos, la que la aparición hace que automáticamente la de verdad empiece a cansarse. Es un desdoblamiento muy muy, muy singular. Eh, claro, bilocación, eh, pues no sé si es pues, conceptual como bilocación. Eh, ectoplasma, pues. Eh, tampoco, tampoco sería. Fíjate, tampoco. Lo, lo que más claro. se parece es algo que ya comentamos en un número gráfico, que eran los tulpas. Los tulpas, claro. Que claro. eran formaciones mentales. Sí, sí, aquello sí, sí. que hablábamos de sí, Alessandra de sí, Vinil, sí, que sí, ella sí, sí, sí. vio alguno de esos tulpas tibetanos. Incluso ella creó el suyo, no que además era de lo más pesado y le pero costó la, trabajo deshacerse de él. Pero la doctora de Vinil lo que creó fue una especie de ser grotesco, ¿no? Claro, exactamente. Sí, pero, sí, pero, bueno, pero en el fondo es una formación o sea, no era su doble, sí. pero era una formación mental que en el fondo pues también realizaba actos miméticos en fin, se comportaba como una especie de mono y que era malo y, sí. bah, que era un poco, sea, no, era sí. un poco grotesco era yo creo que un... le salió algo tonto es que simplemente y, no, y aparte pero, le salió pero, tonto salió... porque en fin, su cociente intelectual parece que no es demasiado elevado ¿no? No. o sea, sería lo más parecido, pero tampoco encajaría, porque Emily Sage no se la conocen este tipo de habilidades con la magia o que ella pudiera estar interesada por el soterismo, el espiritismo, en absoluto no. Ella cumplía sus obligaciones docentes de la mejor manera posible. Pero, pero claro, esto fue su fin. Pero ya esto sí, llegó claro. a oídos claro. es como del una, director. Como una gran proyección mental, verdad, inconsciente, sí, eh, claro. pero muy intensa. Pero que se alimentaba de ella. Por eso sí, digo sí, que sí, había sí, una especie sí. de vampirismo psíquico. Cuando ella estaba débil. Por eso ella notaba. Ella notaba el asunto. Porque luego, después, bueno, se la preguntó cuando fue despedida la baronesa. Siguió un poco sus pasos, y ahora comentamos un poco eh, dónde se pierde la pista de Milisa Gay. Pero ella notaba en dos circunstancias cuando su doble estaba haciendo de las suyas la primera era porque le llegaban comentarios evidentemente el comportamiento de las alumnas cuando se cruzaban con ella ya no era el mismo ya sabía que había otra milisa que haciendo sus trastadas o sencillamente dejándose ver y la otra es porque ella se encontraba especialmente débil falta de energía falta de vitalidad bueno pues descartada la conspiración juvenil ¿Eh? Claro, no, sí, no. además claro. a partir de ese día, como habían sido las 42 niñas testigos, pues las familias, claro, lo contaron en casa, los padres empezaron a comprobar si las historias de su hija no es que su hija estuviera chalada o le hubiera dado un mal día, sino que era algo que contaban todas y entonces automáticamente, claro, empezaron a sacar a las niñas del colegio y a llevarlas, pues bueno, pues un colegio donde por lo menos hubieran fantasmas, y un poco más normal. <laughs> El caso y... es que al cabo de una semana solamente quedaban 12 alumnas. Y fue la desgracia para... y eso fue la desgracia del para... centro y de Milzague, claro y las despidieron. Sí, es las que despidieron. de 42 muchachas que quedaron al final 18, eh, que quedaran 12 prácticamente uh -huh. eso, sí, sí, unos ocho reina, meses igual. después uh -huh. pues eso como que no gustaba mucho y aparte uh -huh. pues el prestigio de, del colegio estaba en entredicho ojo Así que, que... que antes eh, Carlos y Jesús han destacado que Emilisa que era muy laboriosa sí, eh, ¿no? además muy profesional sí, 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 eh, sí. muy muy consciente de, de su misión de su magisterio entonces eh, vamos a por eso decía que vamos a descartar la conspiración juvenil no no está claro, está no, claro. no estaban eh, descontentas con ella no estamos hablando de una ilusión óptica no ni, estamos ni hablando que de las una historia colectiva vamos a por ella no nah, exactamente no había, no había esa exacto, exacto. animadversión hacia ella en absoluto. Yo estaba, ellas estaban contentísimas con su profesora, sencillamente, pues que hacía cosas involuntariamente que no gustaban. Pero vamos, cuando circula la historia del fantasma de Melissa que las niñas empiezan a dejar la sí, los padres eh, retiran a sus hijas de allí y efectivamente de 42 se quedan en 12. Eh, entre unas cosas y otras, al final pasan 18 meses, o sea que esto, a pesar de que ya en las primeras semanas empezó a, a darse a conocer este fenómeno de la bilocación, pero son dieciocho meses cuando su director, Gerbuch, toma la decisión. <laughs> y Gerbuch eh, cita a, a Emily Sagué a su despacho, le cuenta esta historia, Emily entiende perfectamente las razones del director y la despide mm. y entonces se comenta la imaginé la escena el director es despidiendo a ella y a su doble los sí. la pequeña baronesa <laughs> hay uno frente al otro <laughs> Toma, aquí están tus dos finiquitos claro, oye oye algo y una de las frases que oye cuando tiene esta conversación con el director con Herbuch, es algo así como dios mío con esta ya son 19 veces las que me veo obligada a abandonar mi trabajo qué quiere decir que 18 veces antes ya la habían despedido de otros trabajos para que empezó a trabajar muy jovencita a los 16 años y que siempre la despedían por las mismas circunstancias. 19 veces despedida <laughs> por por el fantasmita en Cordío. Bueno, ¿cómo fue? ¿Cómo acabó su pues ¿Qué se sabe de ella? En muchas historias ya no se sabe nada, yo sí que he estado investigando en más... O sea, se funde en el paisaje decimonónico, ¿no? Prácticamente se funde, es verdad que eh, Robert Owen, Robert Dale Owen, recoge esta historia tres años después de que esta mujer se marche de este colegio de cerca de Riga. Pero vamos, no acabó en un circo ni en no, acabo... no, 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 no. Entonces, de lo poco que se sabe es que eh, la chica esta de 13 años, la hija del varón, pues bueno, sí que entabló una cierta amistad con ella. Y que se llamaba Julie, y bueno, pues mantuvo un cierto contacto con Emily. Y se enteró que se había ido a vivir con una cuñada que tenía varios niños. Al final, la joven baronesa Julie eh, va a verla y descubre que los niños también sabían la historia de la bilocación de Emily Saguer, hasta el punto que decían estas niñas que tenían a dos tías y Emily o sea <laughs> que ya en la casa Era algo famoso, ser algo conocido por supuesto no, no estaba nada asustada pues, en fin al final se pierde la pista cuando Emily desaparece en el interior de Rusia en la, en la década de 1850 ya no se vuelve a saber nada de ella sí de hecho la, la, siguiente, la primera aparte de los escritos de Robert Dale yo lo más antiguo que he encontrado del caso de Emily Sagan es de la revista Light una revista de bueno no. de temas de fantasía y de eh, muy curiosa de finales del siglo XIX que publicó una pequeña reseña sobre la historia de Emily Sagan en 1883 bueno pues se perdió su pista en Rusia, y eso sí, uh -huh. los niños de, de su cuñada dijeron: Qué maravilla, tenemos dos tíitas. <laughs> bueno, pues fantástico. La historia de Emilisa, qué bien está quedando los monográficos Zona Cero esta temporada. Bueno, siempre, ¿eh? todas, todas, pero este año con los enigmas históricos estamos disfrutando mucho. Así que toma, para ti, Carlos, este pequeño obsequio es un, un tulpa. para ti. Toma un tulpa. Sí, es un poco tonto. ¿eh? Para ti, Carlos, no tiene más listo. para ti, Carlos, también eh, otro tulpa. Eh, para ti, Jesús, eh, toma una reproducción exacta de, de un colegio letón. <laughs> en papel y para ti Jesús eh, otra reproducción exacta de en este caso un colegio de Stone ¿eh? <laughs> mi doble me lo está quitando muy poco conocido muy poco conocido porque es verdad que cuando se habla de velocación casi siempre nos referimos al mundo religioso Acabamos de citar unos cuantos casos, incluso también el caso del padre Pío de Pietralcina, es decir, siempre eh, se asocia normalmente la velocación a grandes santos, a grandes beatos y bueno, pues dentro de ese misticismo dentro de esos trances, arrobamientos que se les veían en dos lugares a la vez y que, a la postre, pues, servía para que les canonizaran. Pero en este caso estamos hablando del de mundo seglar, de un mundo distinto al religioso. de un... no, no sí, más, sí, más del perdón. Perdón. <laughs> bueno Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un caso eh, curioso del siglo XIX, muy poco conocido. Es de una profesora eh, francesa que ejercía su labor en Letonia, en Riga, la capital letona. Su nombre, Emilie Saguet. Y la verdad es que durante el siglo XIX dio mucho que hablar en varios sitios. Y ahora diremos eh, por qué. Eh, ¿Qué tal, mi querido Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hombre, pues precisamente vienes vestido de San Martín de Porres, ¿no? Para... Ah, efectivamente, de Fray Escoba. Mira, aquí dejo la escoba. Vienes con tu escoba. <laughs> y mira, mira, aquí viene eh, Jesús Callejo. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. ¿Qué tal? buenas noches. La zona cero. Llegamos a nuestros monográficos zona cero. Ya sabéis que aquí hablamos de cosas relacionadas con el misterio y en ocasiones habéis escuchado hablar de la bilocación, la facultad de poder estar en varios sitios o dos sitios eh, a la vez. Sin darse importancia. Eh, Sor María Jesús de Ágreda, eh, nuestra querida Dama Azul, eh, así fue el libro de, de Javier Sierra, pues es el ejemplo más notable dentro de, sí, sí, de, de del, del misterio patrio. San Por eso Porres peruano. Claro, es? tú vienes de Sor María Jesús. <risa> <risa> Hombre, Podría ser de San Francisco de Asís, de San Antonio de Padua. No. <laughs> que también se bilocaban. Ya, no, ya, ya, pero pero Sor María vine... Jesús, vale, Sí, sí. Lo acepto. Bueno, yo gano porque Martín <laughs> pues, de Porres era bilocator. Era eh, un tío eh, increíble. Y calladito, Jesús, que has estado a punto de venir de vestido de Conde Duque de Olivares. Con sí, sí, la boletilla. Bueno, pues vamos a hablar de un caso de bilocación. Atención, sí. eh, que este es uno de los grandes fenómenos paranormales, ¿verdad? Eh, sí. El caso de la bilocación y el caso de Milisa Sagan Una época, además, no demasiado lejana, de mediados del siglo XIX, y eh, no demasiado conocido, es verdad, el caso, a pesar de que se hizo una película por la BBC, pero que aquí en España nunca se ha llegado a emitir. Y esto es lo sorprendente, porque a los tres años de ocurrir estos sucesos es escrito, recogido todos estos informes por uno de los especialistas, uno de los investigadores de aquel momento, que por cierto era el hijo de Robert Owen, uno de los socialistas utópico que uh -huh. crea una de estas granjas agrícolas eh, en Estados Unidos. Bueno, pues su hijo que se le dio por el espiritismo.